Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Bakugan Battle Trainer. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Ahora ya tengo todo el equipo. Todos los Bakuganes se han entrenado ya que los entrené fuera de cámara. Y aquí están mis oponentes. Uno Darkus, Pyrus y Subterra. Ahora vamos a ver. Ah, te estaba esperando. Vamos a ver cómo nos apañamos. ¿En esa batalla? Sí, ya estamos preparados esta vez. Comenzamos con Darkus porque... Vamos a ver. Aquí ninguno gana experiencia, así que... Entonces comenzamos. Darkus contra Pyrus. Comencemos. Stinglass Darkus. Vamos a ver cómo nos va la batalla. La ventaja de Pyrus. Casi dejan en victoria instantánea. Comencemos con... Efecto triple. Vamos a ver qué, cómo nos va. Aumento Pyrus. Mira todo ese poder. Empezamos con pie derecho. Ahora Manion Subterra contra Reaper Aquos. Uy, a veces me arrepiento de haber quitado el... Vamos a ver si tenemos, aún tenemos el contra Subterra. No, me arrepiento de haberlo quitado. 140, 140. Comencemos con el aumento Aquos. De todas maneras ganamos. Bueno. Sería una tontería hacerlo, pero... Sí, sería una tontería. ¿Qué? ¿No lo entrené? Ok. Ah, verdad, es que se le bajó. Entonces, en este caso, Drago va... Contra... Gargano y Pyrus. Bueno, la cosa me hizo cambiar de estrategia. La anterior batalla me hizo cambiar de estrategia, así que vamos a aumentar la potencia G. Bueno, aprovechando del desmesurado poder de Drago. Que no me alcanzan ni a los tobillos. Lástima que no participó Angelo. O si no, victoria. Sí, una victoria bastante limpia. Nos ganamos a Stinglass. Me has derrotado otra vez. Ok, ahora vamos a llevar a Stinglass al mundo Darkus. Y regresamos en breve. Ya regresamos del entrenamiento a Bakugan y revisé una cosa. Necesitamos un Aquos y dos Subterra. Ya verán, si quieren saber para qué, ahí lo verán. Hay dos Ventus y un Pyrus, así que ya tengo muy bien el equipo. Anda, mi terrestre favorito. Pues sí, casi prácticamente dicen lo mismo.
Listo, entonces, en teoría ella debe tener la ventaja, pero no suficiente. Comenzamos. ¿900 Hz contra 600? Entonces comencemos con el de 900 contra... Sí, ok, vamos, Goren, no me defraudes. Contra Revenant. Una ventaja de Subterra. Vamos a darles un efecto triple. Reducción. Ok. Vamos. Mira qué monstruoso poder. Qué monstruoso aumento. Listo. Aunque hay posibilidad en que eliminen a Reaper Aquos. Falconeer contra Goren. La ventaja Subterra. Vamos a ver si hoy contamos con la suerte de... Si esta vez contamos con esa suerte de hace momentos. Más aumentos. Ok. Como que Goren tuvo doble participación. Mi Bakugan está imparable. Entonces va a quedarse. Cycloid va a quedar sin participación. Contra Terror Claw Pyros. Esperemos a ver. No, no hay victoria instantánea esta vez. Ok, ya estamos listos. Quién sabe si hubiera tenido la ventaja si me hubiera enfrentado a un Ventus contra Ventus. ¿Cómo le hubiera dado las cosas? Toma. Listo. Y ganamos. Dos victorias y la no participación. Dos victorias consecutivas con Bakugan. Ya te cogeré la próxima vez. Vamos ya a llevarlo al mundo Ventus. Vamos a ver contra qué Bakugan nos enfrentamos. Uno Pyros, uno Aquos y uno Ventus. Entonces, regresamos. A ver. Ya regresamos. Y prepárense para la última batalla de hoy, que es contra un Pyros, un Aquos y un Ventus. Esta vez la astucia podrá con la fuerza. Comencemos. Dos, tenemos... Como que tenemos prácticamente la ventaja en ambos sentidos. ¿Comenzamos? Pues sí, comencemos, ¿por qué no? Ya estoy preparado. Entonces, Goren va a dar su primera pelea contra Falconeer.
Digo, contra Revinoy. Ah, me olvidé de levelear a Goren. Espero que no me cueste la batalla. Vamos a ver si no nos demos por ganado todo. Mira qué poder. Eso pudo haber sido una gran derrota, pero bueno, ganamos de todos modos. Contra Protalian Aquos. Vamos a ver si aún conservo mi racha de victorias. No, no, como que ya se me acabó de victorias sin derrotas. Ya se me acabó la racha. Y todo debido a que no entrené a Goren. Al menos debilitamos a Robotania. Eso es bueno. Al menos un Bakugan va a participar. Va a terminar participando. Y presiento que va a ser una victoria instantánea. Toma. Y ahora Bakugan a luchar. Enfrentarme. Bakugan a luchar. Ventaja de Aquos. Dos victorias instantáneas a cambio de una racha de victorias sin de tres victorias consecutivas. Al menos aumentaron de nivel y nos ganamos el Terror Claw. Tu estrategia es muy ingeniosa, pero todavía no sabes de lo que soy capaz. Y vamos a dejarlo por ahí. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Subo video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarle saludos a Adesnaul, Oshiyoshi, Inglacy Books, Eldra, Elizabeth MC, Christopher Pérez, soy tu youtuber, Five Monkeys R, Veraito, Nami B, El Ditch y Patrick Arralin. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.